Muy importante, denominada relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Ahora, quisiera comentar antes sobre el examen de admisión de San Marcos, ya que ha pasado ya todo la admisión, ya tenemos primer puesto medicina, primera vez en su historia, ¿verdad? Pues primer puesto medicina, por si acaso. Anteriormente hemos tenido puesto en uni, cómputo general estamos hablando, ¿no? Séptimo puesto cómputo general, décimo puesto cómputo general. En uni todavía nos falta el primer puesto, pero, claro, facultades hay un montón, ¿no? Pero me refiero al de San Marcos. Medicina es un logro excepcional, ¿no? Ninguna academia lo ha obtenido, muchachos. Así que solo el APU, nada más. Y hablando del examen, revisando el examen, hay un área que ha venido sumamente difícil, debe ser ingeniería seguramente, ¿no? Donde las preguntas eran de mayor nivel que un examen de uni. Yo estoy hablando en serio. Pero hay una pregunta de San Marcos. Paradójicamente, yo lo hice aquí, en su salón de San Marcos, anual San Marcos. Y no van a pensar que es puro floro, ¿no? Sino que les voy a mostrar el problema. Ahorita mismo les muestro el problema, lo que yo hice la semana pasada. ¿Ustedes recuerdan este tema de relaciones métricas en la circunferencia? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eran dos circunferencias concéntricas de radios 9 y 7. Radios 9 y 7. Y que acá había una cuerda, yo le había puesto X, X, X. Aunque no era necesario colocar el X del último, o sea, esta X no era necesario, porque por propiedad, estas dos siempre son iguales. Bueno, pues yo les puse nada más de frente, ¿no? Y esta preguntita es la que vino en el examen de San Marcos. Un poquito cambiado, pero mira, lo voy a mostrar al costado, mira. Ahí está el examen de San Marcos. Este que está acá. No le copió muy bien, pero bueno, es lo que sale, ¿no? Dice, en la figura OE centro de las circunferencias. Claro, son concéntricas, pues es el mismo centro. OA vale 9, mira. OA vale 9. ¿No? ¿Qué tal, Ríos? ¿Cómo estás? OA vale 9, OB vale 7. Y fíjate el dato. El dato dice que AB es igual que BC. Pero por teoría sabemos que AB es lo mismo que CD. Entonces la pregunta viene acá, ¿no? Si este vale 9, el radio mayor y el radio menor es 4, no, ¿cuánto es? 7. 7. ¿Y cuánto nos salió la X? La X nos salió 4. 4. Este es 4. El otro también 4. Y tú eras 4, pero no, esos segmentitos son de 4. Ahí está. Y te pedían el área del triángulo ABO, de lados 4, 7 y 9. ¿Cuánto vale el área? ¿No es cierto? Y entonces, por una propiedad que ustedes conocen, yo puedo trazar una altura aquí. Y al trazar una altura lo divide en dos partes, al 4, 2 y 2. ¿Sí o no? Claro, pues 2 y 2. Este 2, el otro es 2. Y se puede calcular por Pitágoras, eso es justamente lo que hoy día vamos a estudiar, cómo hallar este pedacito. Hipotenusa 7, cateto 2. Es fácil, la suma 9
La diferencia 5, sale 3 raíz de 5. Esa alturita es 3 raíz de 5. Aquellos que saben el área, ¿alguien recuerda el área de un triangulito? ¿Cómo se calcula el área de un triangulito? La clásica, pues la clásica, la que todo el mundo conoce, ¿no? Ajá, muy bien, todos me dicen base por altura sobre 2. Ahí está, pues joven, ya ingresaste. Claro, pues ingresaste, pues. ¿Quién es la base, profesor? La base es 4, AB es la base. Multiplicado por la altura. La altura justo hemos calculado 3 raíz de 5. 3 raíz de 5. Y todo sobre 2. ¿Y cuánto es esto? 6 raíz de 5. Me salió. Esa es la respuesta. 6 raíz de 5. ¿Ya? O sea que yo di una fija, prácticamente ya es una fija, porque calcular ese 4 era todo, ¿no? O también puedes aplicar una fórmula llamada de Herón. También sale, pero más rápido sale aplicando Pitágoras. Interesante, ¿no? Ya, bueno. Así es, pues. Y más adelante vamos a ver un par de exámenes de admisión también, además, donde se aplica Pitágoras y los triángulos pitagóricos, justo lo que vamos a ver hoy día, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, pasamos al tema de hoy. Ya. El tema de hoy es proyección ortogonal, es una parte nada más. ¿Por qué? Porque lo más importante aquí es relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Ahí está. Primer puesto cómputo general. El último examen de admisión. Ya medicina, muchachos. Ya pronto estarás ahí. Este espacio que está a la izquierda vacío es para poner tu nombre acá. ¿Ya? Voy a poner acá Jason. ¿No? ¿Está Jason todavía o no? Ya desapareció, ¿no? Ya, vamos a explicar qué es una proyección ortogonal. ¿Qué es proyectar? Proyectar es representar. Lo que tú observas en la realidad y lo plasmas en un papel, ese proceso se llama abstracción. O sea, todo lo que ves, si lo realizas en un papel, entonces eso se llama abstracción. La abstracción es importante para poder representar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a imaginar que la recta L sea un espejo y el punto P sea pues un pedazo de tiza. ¿Tú qué ves en el espejo? Una imagen. ¿Cómo se forma la imagen? Profe, esa es física, pues. Claro, es un fenómeno físico. Pero no interesa, ¿no? Lo que interesa es el producto, o sea, la imagen. ¿Cómo se obtiene? Desde P trazo una perpendicular. De ahí viene el término de ortogonal. Sinónimo de ortogonal es perpendicular. Esa línea que yo he trazado se llama proyectante. Son líneas invisibles, que tú no lo ves. Yo tampoco. Cuando tú te miras al espejo, yo sé que ustedes continuamente se miran al espejo, ¿qué ves? Ves un rostro, una imagen. ¿Cómo se forma esa imagen? Las infinitas partículas que contiene tu rostro, se proyectan ortogonalmente, así como lo hace ese punto P, igualito. Y forman una imagen. Cuando tú te miras de frente al espejo,
es una proyección ortogonal. Si tú ya no miras de frente, de un costadito te pones, va a haber una imagen también, pero ya no va a ser una proyección ortogonal, porque la proyección ya sería oblicua. ¿Ya? Entonces, esa línea invisible, ¿cómo se llama? Proyectante. ¿Para qué sirve? Para representar los puntos que se están proyectando. Y llega hasta el otro lado como P'. ¿Qué es P'? Tiene dos nombres P'. ¿Sé cómo se le llama? Se le llama pie de la perpendicular. Ese término también lo usa. O también se llama proyección ortogonal del punto P sobre la recta L. La gran mayoría de chicos dice proyección nada más, pero hay que saber de quién sobre quién. ¿No es cierto? Esa es la idea. Ahora, en el otro lado, por ejemplo, tenemos proyecciones ortogonales. Tenemos AB, CD, EF y PQ. Fíjate. Cuando AB se proyecta, el resultado es A'B'. ¿Y qué se ha formado? Es lo que nos interesa en la geometría. ¿Qué se ha formado acá? Se ha formado un trapecio rectángulo. Mira, mira, mira. Pues sí. Cuando se proyecta el segmento CD, lo hace formando un triángulo rectángulo. Y la proyección es C'D'. Una vez me preguntaron a mí, profesor, ¿por qué las proyecciones están sobre la recta? Me decían. ¿No? ¿Por qué las proyecciones están en la recta? Entonces yo le contesté. Las proyecciones están en la recta, tan igual como cuando tú te ves al espejo, ¿dónde ves tu imagen? Tu imagen está en el espejo, no está en el aire. Imagínate que tu imagen estuviera en el aire, un fantasma, ¿sí o no? Pero no está en el aire, está sobre el espejo. Entonces, cuando tú quieras proyectar los segmentos, las proyecciones deben estar en la recta. ¿Ya? Por lo tanto, acá diremos que hay varias proyecciones. Por ejemplo, ¿dónde está la proyección de AB? Esta. De CD es esta. De EF es esta. Eso es lo que se hace habitualmente en el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Ya. Muy bien. Pasemos ahora a lo que nos concierne, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Se queda bien ahí. ¿Qué tenemos? Dos catetos, C, A, hipotenusa B, altura H, relativa a la hipotenusa. ¿Quién está debajo de este cateto? Está la proyección de ese cateto, se llama M. M es la proyección del cateto C sobre la hipotenusa. ¿Y qué es N? N es la proyección del cateto A sobre la hipotenusa. O sea que tenemos solamente dos proyecciones. Voy a mencionar a una, ¿ya? ¿Sabes qué cosa es M? Proyección. Ya sabemos que es ortogonal, ¿eh? Proyección del cateto C sobre la hipotenusa B. Por favor, hay que siempre utilizar esa terminología, ¿ya? M, proyección de C sobre B y N, proyección de A sobre B. Ya, profe, ya más o menos que lo entendí. Ya, vamos a la primera relación. Se llama cuadrado del cateto. ¿Cómo es eso? Fácil, miren esa relación sencillita. A cuadrado es B por N. C cuadrado B por M. ¿Cómo lo interpreto? El cuadrado de A
es igual hipotenusa multiplicado por su proyección. Por eso lo está anotando una flecha. El otro, el cuadrado de C, es hipotenusa por la proyección. Ya, pues, a ver un ejemplo. A ver, un ejemplito, ¿ya? A ver, para que se luzquen, jóvenes, a ver. Para que digas, qué fácil es estas cosas. A ver, ¿quién me da la respuesta en la primera? La respuesta es... Muy bien, Samantha. ¿Ah? Alarcón, muy bien, Alarcón. Muy bien, Sareli. Algunos me están diciendo 12, 16, 144, pero le falta sacar la raíz cuadrada. Yo quiero X nada más. Muy bien, Mulatiño, ¿no? Mulatillo, Tabara, bien. Ya, perfecto, Ibáñez. Ajá, ya está pues. Profe, ¿cómo es eso? X elevado al cuadrado es igual. ¿Cómo es? Hipotenusa 8 multiplicado por la proyección por 2. Ah, qué fácil. Hipotenusa por proyección. Entonces, ¿X cuánto vale? 4, profesor. Ya, qué fácil. Muy bien, ya la siguiente te sacas el clavo. Cuadrado de la altura. H cuadrado es M por N. Fácil. H cuadrado, M por N. A ver, ¿cuánto sale H? ¿Cuánto vale H? ¿Quién me da con la respuesta? A ver. A ver, hay una chica que me dice 27, pero tienes que sacarle raíz. Sáquele raíz, sácale raíz, sácale raíz. Ya, muy bien. Ahí está, me están dando la respuesta. Mel, sácale raíz. Ya, Samantha, muy bien, Samantha, Tabara. ¡Oh! He visto. Ya, pero la raíz de 27 tiene raíz, pues. Raíz de 27. 27 o 9 por 3. Hay que sacarle raíz a cada uno. ¿Sí o no? Ya, me están dando algunos en decimales. No, decimales no. Solamente mencionarlo nada más. Ya, muy bien. 3 raíz de 3. Con mucho esfuerzo, ¿no? Pero así vale. Ya, mira, 9 por 3. Eso es todo. Entonces, tú quieres calcular H, tienes que sacarle raíz a cada uno. Raíz de 9 por raíz de 3. Claro, entonces H te va a salir ¿cuánto? 3 raíz de 3. Esa es la respuesta. 3 raíces. Así es, así es. ¿Ya? Muy bien. Ahora, producto de catetos. ¿Cuántos catetos tiene un triángulo? 2 nada más. Multiplicas A por C igual a B por H. Producto de catetos es igual a altura por hipotenusa. A ver. Vamos, chicas. Ustedes pueden. Este vale 3 y este vale 4. Vamos, en 15 segundos, dime la respuesta.
¿Cuánto vale H? A por C igual a B por H. Ajá, muy bien, Samantha. Puede ser fracción o puede ser decimal. Eso sí. Pero cuando tengas una raíz, no le pongas raíz de 3, 1.7 y multiplica. No, eso no se hace. Ya, nada más. Una chica nomás lo hizo. Ah, ya, acá dice muy fácil, ¿no? Tú puedes. ¿Han encontrado la hipotenusa? De casualidad, ¿cuánto vale la hipotenusa? Vale 5. 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Profe, entonces, producto de catetos. Cateto 3 por cateto 4 igual hipotenusa por altura. ¿Está bien? Nada más, eso es todo. 12 quintos es 2,4. Así se calcula la altura. Cuando no hay proyecciones, se utiliza producto de cateto. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora, jóvenes, teorema de Pitágoras. Como este teorema es especial, vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente nos vamos a explayar Pitágoras y voy a resolver un problema de examen de admisión que vino la semana pasada, ¿no? Domingo, sábado, no recuerdo. A ver, teorema de Pitágoras. Todos sabemos que la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí o no? Ahí les presento los triángulos pitagóricos. O sea, Pitágoras creó una secta religiosa en su época. Así como hay, hoy día hay iglesias evangélicas donde predican el evangelio y muchas cosas más, y de repente ustedes, algunos de ustedes está yendo, ¿no es cierto? Y así como yo voy a misa los días domingos, ¿ya? Para confesar mis pecados. Pero Pitágoras creó esa iglesia, donde al entrar dice que tomaban examen oral, así como lo oyes, examen oral. Y esto es lo que le preguntaba. Nadie puede entrar si no saben los triángulos pitagóricos. ¿Por qué? Porque el grupo de Pitágoras fue el primero que descubrió los números irracionales a través de este teorema. Obtuvo la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 7, la raíz de 11. Antes no existía eso. Solo conocían raíz de números perfectos. Raíz de 4, raíz de 9, raíz de 16, raíz de 25. Y entonces, al crear el teorema de Pitágoras, se desarrolló una serie de los números irracionales. Y estos números que están acá, que son enteros, fue llamado triángulos pitagóricos. Y hay más todavía. Pero esto es lo básico. Y todos con su constante. ¿Para qué? Para multiplicar o dividir. Y luego obtener un resultado rapidísimo. Manejen esto, muchachos. Este es el ABC del tema de hoy. ¿Ya? El ABC. Y ahorita lo voy a hacer una aplicación con un examen de admisión. Pero antes, como en examen de San Marcos, las medidas son grandes. Y hablan de kilómetros, metros, por ejemplo acá 240 metros, 720. Y tú por algo que quieras hallar, y tienes que encontrar la hipotenusa. ¿Tú crees que vas a aplicar Pitágoras acá? O sea, vas a decir x cuadrado es 720 al cuadrado más 240 al cuadrado. Sería el colmo. No se hace eso. Profesor, entonces enseña un método
para poder resolver eso. Este método, como ustedes ya conocen, se llama método Chipi. Yo creo que todos ustedes ya conocen este método. ¿Ya? Entonces, consiste en reducir a su mínima expresión ese triángulo. En otras palabras, que ustedes encuentren su semejante, pero más pequeño. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vas a hacer para que sea más pequeño? No vas a multiplicarlo, vas a dividirlo. 2,40. ¿Está incluido en 720? La respuesta es sí. A ver, 2,40. Divídelo entre 2,40. 1. Y este es 1. A ver, 720. Dividen entre 2,40. Entre 2,40, profe, es 3. Ah, ya. Y el otro, no le hagas nada. Déjalo como Y. A ver, por favor, ayúdenme. Ustedes son hábiles manualmente. Utilicen Pitágoras y dime cuánto vale Y. A ver. Soy todo chat. Por favor, dime el valor de Y. Samantha. El valor de Y. Valor de Y. ¿Cuánto es el valor de Y? Apliquen Pitágoras. ¿Cómo que no? Y cuadrado es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, nada más. ¿Cuánto te sale? A ver, estoy viendo ahí raíz de 3, no puede ser, ¿ah? Es raíz de 10. Muy bien. Raíz de 10, bien joven, lo máximo. Raíz de 10. ¿A qué me dice? Profe, no tengo el símbolo de raíz. Entonces escribe raíz de 10. Nada más. Entonces, ¿qué sucede? Esto vale raíz de 10. Ya, profe. Pero yo quiero X. ¿Cómo lo vas a obtener? No lo dividiste entre 240. Ahora le agregas 240. Y lo que te quedó de Y, raíz de 10. Ah. Ese es el método que ustedes tienen que usar. Cuando es grande la expresión de los catetos, redúzcanlo. Le metes un pitagorita y luego le aumenta lo que lo dividiste. Nada más. ¿Está bien? Nada más. Ahora, los triángulos pitagóricos, por favor. El 3, 4, 5. Ya, pues, ¿quién no conoces? 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. Y hay que saber usarlo. Mire el examen de admisión de San Marcos. Ahí está. Examen de admisión de San Marcos. Mire. Dice, en la figura se muestra un juego para niños. Muy bien. Ya ustedes saben más o menos el juego para niños. ¿Qué más hay, profesor? Dice, el largo de la escalera es 160. Ustedes saben cómo se dibuja, cómo se denota el largo. Dice 160 centímetros. ¿Sí? Pero debe ser chiquito nomás, ¿no? 1,60 m, ¿no? Ya. Y el largo de la resbaladera es 200. Sea, para bebés de 3 años nada más. Para babies, ¿no? Así es, mira. Este es 200. Y este, 100. Fíjate que son números grandes, ¿ah? Dice, si a la mitad de la resbaladera, punto medio, se ha colocado un soporte. Ah, ahí está el soporte. ¿Y abajo hay de cuánto? De 80. Uy, sí. Y si es la mitad de 200, ¿cuánto es? 100, pues.
Y el otro, 100. Hoy sí. Y se ha colocado un soporte. Halle el largo del juego infantil. O sea, te piden la distancia de aquí hasta el otro extremo. Ese es el largo del juego infantil. ¿Cuánto vale X? Y tú, como ya estás aprendiendo los triángulos pitagóricos, al toque tú razonas, uy, este triángulo, tú dices, no, este triángulo me parece conocido. Mira este. A ver, ese triángulo de 180, ¿de quién sería? ¿Cuál es el triángulo pitagórico? De los pitagóricos que tú ves, dime cuál es el triángulo, de qué color sería, de qué color, de qué color. Dime el color nomás, ¿no?, que voy a usar. Celeste. Muy bien, ahí está, color celeste. Chévere, ahí está. Nada más. Profesor, ¿qué conozco? Hipotenusa y conozco cateto. Todos tienen veinteava, ¿sí o no? Sí, tienen veinteava. Ya pues, entonces si es veinteava, vamos al triángulo de 3, 4, 5. Multiplícale por 20. Vamos al celeste, triángulo pitagórico celeste. 5 por 20, 100. 40 por 20, 80. Es igualito. Entonces el otro es 30 por 20, 60. Listo. Le coloca 60. Y entonces, intuición femenina, traza la altura. ¿Y no hay una base media? Sí, hay base media. 80 es este que está acá. Y este es 60, profesor. Entonces la base que está acá es el doble. ¿Cuánto es el doble de 60? Claro, 120. Ahí está. Pues sí. Ya. Pero me falta entonces analizar este triángulo pitagórico. Y si no es pitagórico, profe, entonces es notable. Ya. A ver, vamos, vamos, vamos. Divídanlo entre, a ver, ¿entre cuánto? Entre 40, muy bien. Divídelo entre 40. Divídelo entre 40. 160 entre 40 es 4. Lo colocas acá un ratito nomás, 4. 120 entre 40 es 3. No me vayas a decir que te 5, ¿eh? Hipotenusa 4, cateto 3. ¿Quién me dice cuánto vale el otro cateto? A ver, este que saca. Pitagorazo, ¿cuánto sería? Hipotenusa 4, cateto 3. A ver, acá en el chat me han dicho. Muy bien. Qué rápido. Es raíz de 7, pues. O no, a ver. Claro, es raíz de 7. Muy bien. Están varios chicos me están diciendo. ¿Ya? Ya, profesor, raíz de 7. Pero usted lo dividió entre 40, ¿o no? Sí, lo dividió entre 40. Ahora ese 40 lo voy a multiplicar por 40. Ahora esto vale ¿cuánto? 4 raíz de 40 raíz de 7. O sea, lo que tú le dividiste al final lo multiplicas, pero al final. ¿Te das cuenta, no? Justo lo que le he enseñado, pues. Dividan entre 40, Pitagorito, luego lo aumentas el 40. Ese es el método que tienen que aprender. Ahora súmalo, dime la clave. A ver, por el chat, a ver la clave. Cachimbo, para que ingrese, pues. ¿Qué clave marcarías en el examen de admisión? A ver. Ajá, muy bien, Samantha. Nada más. ¿Alguien más la clave? Muy bien, Alarcón. Chévere. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, muy bien, volatillo. Ahí está. Ya, tres cachimbos nomás y los demás no ingresan. ¿Cuál es la clave?
Muy bien, Tomaila. Bien, Mel. Ya, muy bien. Ustedes son cachimbo, ya, ¿no? Van a salir en la portada del Facebook del app. La clave, la B. Ahí está. ¿Qué usaste? Triángulos pitagóricos y base media. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ves? Así que no te preocupes del examen. Geometría, papaíta para ustedes. Ya hemos estudiado Pitágoras. Ahora veamos algunas consideraciones. A ver. ¿Ya? Primero, cuando tenga una semicircunferencia, esta línea de color azul, trácenlo para formar un triángulo rectángulo. Es vital. Y se cumple que x cuadrado es hipotenusa por proyección. ¿Cómo así? Cuadrado del cateto, pues. X cuadrado, b por n. Hoy sí, ¿no? En el otro igualito. Tienes x la perpendicular y esto no estaba. Lo juntas para formar un triángulo rectángulo. Y aquí es igual a x cuadrado, m por n. Ahí está, m por n. Cuadrado de la altura, ¿no te acuerdas? H cuadrado. 3. Tienes ahí dos circunferencias tangentes exteriores de radio diferentes. Y esta X se va a calcular como el doble de la raíz cuadrada del producto de radio. Es muy importante. Por eso le voy a hacer una simulación de la demostración, ¿ya? Mira, solamente es eso, mira. Formas, ya acostúmbrate a hacer esto. Formas con los puntos de tangencia y los centros un trapecio rectángulo. Si lo formas, uy, bestial, te va a salir toditito. Solo para demostración, nada más, ¿eh? Solo para demostración. Entonces de aquí le trazas una perpendicular. Ya formaste un triángulo rectángulo. Porque esa es la idea de hoy. Formar un triángulo rectángulo. Si no hay altura, profesor, Pitágoras. Y si está a la altura, cualquiera de las relaciones que hemos visto. Cualquiera. Entonces, el X baja por proyección a ser parte del cateto de color amarillo. El R, que es el radio, es este que está acá. Y el R también sería este. Y todo esto, ya sabes cuánto es. Ese es R. Hoy sí, ¿no? Claro. Y abajo no hay un cateto chiquitito, la diferencia de los dos. R menos R. Ese es este cateto. Y la hipotenusa es la suma de los radios. R mayúscula va a ser el mismo. Y en ese triangulito amarillo le aplicas Pitágoras. Y cuando le aplicas Pitágoras, te sale lo que está acá arriba. Fácil esa. Ya, recuerda esa propiedad. Lo vas a emplear. Examen de admisión viene, ¿eh? Viene el examen de admisión. Claro, esta vez no ha venido, ¿no? No todas las veces va a venir, pero viene, viene. Es una propiedad muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tomaron captura, me dicen, ya, muy bien. Ya. Entonces ahora vamos a ley de proyecciones. Mira acá. Y además, te voy a enseñar, porque soy tu profesor, una forma práctica de no perder el tiempo en estas cosas sencillas.
Porque si tú aprendes lo que yo te digo, tu vida va a cambiar. Si no, será la misma de siempre. Profesor, ¿qué es ley de proyección? ¿Qué dice acá primero? Se cumple para todo triángulo que no sea rectángulo. O sea, el triángulo rectángulo tiene sus propias relaciones. Pero aquí, vamos a aplicar la ley de proyecciones para un triángulo que no sea rectángulo. Tenemos dos lados, lado A, lado M. Y debajo de ellos están sus proyecciones. ¿Está bien? Ahí está. ¿Y qué se cumple? Mira lo que se cumple. M cuadrado menos A cuadrado. Mira la flecha. Voy a ponerle color diferente, ¿ya? Color negro, 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 negro. Me encanta el negro. Ahí está. Fíjate, ¿eh? La diferencia de cuadrado de esos lados es igual a la diferencia de las proyecciones. Ya, ahorita voy a retroceder, ya no te preocupes. Ya. O sea, m cuadrado menos a cuadrado es igual a n cuadrado menos b cuadrado. Así como ves. Te dirán, profe, ¿puede demostrarlo? Claro, así no me han borrado ya. Voy a usar el lápiz de Castillo. Este Castillo que está en Estados Unidos paseando. Vamos a aprovechar para tomar su lápiz. Esto se demuestra facilito. Este es H. Haces Pitágoras acá. A cuadrado igual a B cuadrado más H cuadrado. Ahora Pitágoras al otro lado. Ya pues. M cuadrado es igual a N al cuadrado más H cuadrado. Restas así en ese orden, de abajo para arriba. Si lo restas, tienes m cuadrado menos a cuadrado. Al restar, esto se cancela. Y te queda m cuadrado menos b cuadrado. Tal como aparece en la formulita. Entonces, para ya no aplicar dos veces Pitágoras, hace lo que estoy haciendo. Repito, m cuadrado menos a cuadrado es igual a n cuadrado menos b cuadrado. Muy bien. Y para ello tengo preparado acá este triángulo que le voy a mostrar. En todos los años que enseño, siempre les digo a los chicos, y vino en el examen de admisión. Este triángulo ustedes lo tienen que conocer, así como el Padre Nuestro, que lo sabe de memoria. Pues acá tienes que saberlo, esto que está acá. ¿Ya? Tienes que saberlo. El famoso triángulo de 13, 14, 15. Y los múltiplos, ¿no? 13K, 15K, 14K. Muy bien. Si yo le bajo la altura, si yo le bajo la altura, quiero saber cuáles son los segmentos que lo determinan. Entonces, para eso tienes que aplicar ley de proyección. Pero, ¿sabes qué? La ley de proyecciones se debe emplear no en todo momento. Hay que saber emplear. O sea, estos triangulitos que están acá, yo los llamo pitagóricos, entran a tallar acá. Mira. Ahí está. Ya, profe, ¿cuál de ellos lo voy a usar? Mira. Si tú le llamas X, el otro sería 14 menos X. A ver, plantéame la ley de proyecciones. Mira el sentido así. 15 al cuadrado menos 13 al cuadrado es igual.
14 menos x cuadrado menos x. ¡Ah, su! Eso es lo formal, lo normal también. Pero un alumno que ya tiene experiencia, o sea, yo, tu profesor, te recomienda usar estos triángulos pitagóricos. Eso no es hacer champa, no. Es ser inteligente. Trabajar menos, ahorras tiempo y eso te beneficia. Tú tienes el triángulo de 13, 12, 15. Acá hay una hipotenusa de 13. Lo más probable que sea de 5 y 12. Profe, ¿pero dónde va el 5? Vamos a suponer que esto sea 5. Entonces, el de abajo sería 12. 14 menos 12, profesor, 2. Porque yo sé restar. ¿Puedes ver el triángulo amarillo que está al costado? ¿Tú crees que se cumple Pitágoras ahí? Obviamente que no. Entonces, la otra opción no debe ser 5. ¿Cuál es la otra opción? 12. Este que sea 5. 14 menos 5, 9. Vamos. El triángulo. 5, 12, 13, sí existe. Pero existe el 9, 12, 15. A ver, ¿quién me dice si el 9, 12, 15 existe? 9, 12, 15. ¿Existe? La respuesta es, dice el chat, ¿existe o no existe? Claro, pues muy bien, sí existe, sí existe. ¿Por qué? Porque 9 es 3 por 3, 12, 4 por 3, 15, 5 por 3. Sí existe. Y es el celeste, pues, exacto, es el celeste. ¿Y cuánto tiempo te has ahorrado? Uf, un montón de tiempo. ¿Te das cuenta? Pues eso es lo que tienes que usar, pues. Profe, ¿y el otro? El de abajo, raíz 17, raíz de 20, 3. ¿Acaso voy a aplicar los pitagóricos? No, ahí ya no se puede usar pitagóricos. Profe, entonces, ¿qué se usa? Si tú le pones una X. Y este es 3 menos x. Yo quiero hallar h, ¿por qué? Para hallar el área. Si yo calculo h, calculo el área. Esa pregunta vino en el examen de la uni, raíz 17, raíz de 23, te pedían el área. No se puede aplicar ninguna fórmula, solo aplicar ley de proyecciones. Ah, y tengo que hacer eso, raíz de 20 al cuadrado menos raíz de 7 al cuadrado. Igual 3 menos x cuadrado menos x cuadrado. ¿Puedes hacer? Sí. Pero acá yo tengo un método, pues. Este método es infalible, joven. Mira, cuando son números así y hay un número 3 entero, ¿sabes qué siempre hago yo? Al entero lo divido en dos partes enteras. Y la única parte entera es 1 y 2. O me van a decir que no. ¿Sí o no? No hay otra forma de dividir la parte entera. El 3 se divide en 1 y 2, no hay otra. Profe, entonces aquí, raíz 17 y 1, ¿sabes cuánto vale H? A ver, aplícale Pitágoras a H. ¿Quién me dice, a ver acá, en este triángulo? A ver, aplícale este. A ver, vamos jóvenes. Aquí me da el resultado de H. Bien, sale 4. 4 es H. Ya, profe, si es 4. Ahora comprueben así rápido si existe el triángulo de 4, 2, raíz de 20. ¿Cumple con Pitágoras? A ver qué opinan ustedes. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no como tu ex? ¿Cumple o no cumple?
Ajá, muy bien. ¿Tu ex qué? Mi ex sí cumplía, decía. Ah, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, joven, ¿cuánto tiempo te has ahorrado? Eso se llama tener experiencia. Yo ya le transmití mi experiencia. Y ahora ya depende de ti cómo lo desarrolles. Y te ahorras tiempo un montón. Para números grandes, números pequeños, hasta con raíces, todo se puede. Todo se puede. ¿Está bien? Ya. Muy bien, Juan. Hasta ahí hemos terminado con esto de Pitágoras. Hay un teorema también que se llama Marlen, pero que le voy a hacer la próxima semana. ¿Ya? Eso lo dejamos para la próxima. Ahora vamos a desarrollar su práctica dirigida. Al toque nomás. A ver. Ya, ¿cuál es el resultado, jóvenes? Vamos, dime la clave. Nadie me envía la clave, no puede ser. La clave, ¿cuál es la clave? Clave. Ya, una chica me envió una clave, pero me puso interrogación, que significa que está en duda. Pero no importa, quítale la interrogación y envíame nomás. La idea es que estén
O sea, allá muy bien, ahora sí, pues, ¿no? Claro, ahora sí. Y tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Esa es la respuesta. ¿Ves? Ya. Tienen mucha duda, por eso no lanzan la respuesta ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. La primera dice, el teorema de Pitágoras es recíproco. ¿No es cierto? Ya. Eso es tan igual como una proposición lógica, matemática. ¿No es cierto? Por decir, ¿no? A ver. Si tienes más de 18 años, entonces ingresas a la fiesta. ¿Cuál es su recíproco? ¿No? Estás en la fiesta porque tienes más de 18 años. ¿Te das cuenta? Ese es su recíproco. Lo que era premisa, ¿no es cierto? Lo que era consecuencia. Ahora es al revés. Entonces, mira el dibujito de la primera proposición. Tengo tres lados conocidos, 3, 4, 5. En ningún momento te estoy diciendo que tiene un ángulo recto, en ningún momento. Entonces, ¿cómo es el teorema de Pitágoras? Dice en el enunciado, ¿te acuerdas? En todo triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cómo es el recíproco? En todo triángulo, ¿ya? Si el mayor de los lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, entonces el triángulo es rectángulo. ¿Ves? Lo que era premisa ahora es consecuencia. Triángulo rectángulo era dato para que se cumpla Pitágoras. El recíproco es lo que se cumplía, ahora se debe interpretar como triángulo rectángulo. Profe, ¿cuál es la conclusión? Verdadero. Verdadero. Quiere decir que el teorema es recíproco. Conclusión, acá es recto. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cómo será la segunda, por favor? Dice, en todo triángulo rectángulo, un cateto es media proporcional. ¿De quién? De la hipotenusa y cualquier proyección. Falso. Ustedes han llevado el tema de razones y proporciones, ¿sí o no? Claro. ¿Sabes cómo se lee esto en modo de aritmética? Dice, C es media proporcional entre B y M. Así se lee. ¿Sí o no? Ya. Hablemos con término de catetos, hipotenusa. El cateto C es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección. No cualquier proyección. No cualquier proyección, por si acaso. Es la proyección del cateto. ¿Está bien? Es la proyección del cateto. ¿Estamos o no? Entonces aquí dice, un cateto es media proporcional de la hipotenusa y cualquier proyección, no, de su proyección, o sea, es falso. ¿Ya? Falso. Y la tercera, ya, pues la tercera. Dice, un triángulo rectángulo al trazar la menor altura, las proyecciones determinadas miden 4 y 9. Ahí está 4 y 9. ¿Y te has puesto a pensar cuánto vale H?
¿Cómo se halla H? ¿Te acuerdas la formulita de H? H cuadrado. ¿A qué es igual? 4 por 9. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale H? 6. ¿Pero qué dice ahí? Dice la altura vale 7. Falso de toda falsedad. Muy bien, ahí está. Y luego, la clave. Verdadero, falso, falso. Bésalo. Ahí está. Esa es la clave del problema. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Ya la mayoría me ha dado la respuesta. Así es. Ya, vamos a la segunda pregunta. Uy, hay dos en uno, joven. Chicle Adams, dos en uno. A ver, veamos. Uy, decímetros y metros. Ya, esto ya viene, ya me la huele mal. A ver, un metro. ¿Cuánto decímetro tiene un metro? Un metro tiene, claro, 10 decímetros, muy bien. Entonces decimos acá, un metro equivale a 10 decímetros. Entonces, ¿qué dice acá? Los catetos de un triángulo son 12 decímetros. Este que está acá. El otro es 0,5 metros. Si un metro vale 10 decímetros, ¿sabes cuánto vale este cateto? ¿Cuántos decímetros son este cateto? ¿Ah? Claro. Muy bien, ahí está en el chat. 5 decímetros. Exacto, 5 decímetros. ¿Me dicen cuánto vale la hipotenusa al ojo o vas a aplicar Pitágoras todavía? Esto, la hipotenusa es al ojo, el triángulo pitagórico, muy bien. 13 decímetros, ¿ves? Ahí está, pitagórico, ya. Te piden el perímetro. Ya pues. Sería, muy bien, ahí está, chévere, es 30 decímetros. C de Cerrón, otra vez, sigue con Cerrón. Cerrón ya desapareció, ya no sale Cerrón ya. ¿Te acuerdas? Antes salía cada rato por el tweet y todo ello. Ahí está. ¿Sí o no? De Castillo. Ah, me había olvidado que tenía que retroceder. Sorry. A ver. Acá era, ¿no? A ver, una chica me dijo que retrocediera. ¿Está bien? A ver. Que se haga presente, amiga. Y sí, profe. Ya lo tomé la captura o no. A ver. Nada. Se molestó ya. Pues sí. Me dijo, profe, ¿puede retroceder un momento para tomarle captura? ¡Ah! Contesta. Ya no quiere contestar. Se molestó. Lo había olvidado, pues. Ya bueno, ya. Entonces ya fue. Vamos ahora. Esto había pasado ya, ¿no? Ya estábamos acá. Perímetro 30 decímetros. Ay, pero 30 decímetros, ¿cuánto es? 3 metros, bueno, ¿o no? Claro, es lo mismo, pero es 3 metros. Ya la otra, a ver. Calcule la altura de un triángulo cuya hipotenusa mide 15 milímetros. ¿Ya?
15 milímetros. Si una de las proyecciones mide, a ver, un centímetro, ¿a cuánto equivale? 10 milímetros, muy bien. 10 milímetros. Entonces, yo tengo ahí 0,3 centímetros. 0,3 centímetros. ¿Cuánto sería en milímetros? Tres milímetros. Muy bien. 3 milímetros. ¿Y cuánto vale el otro? Restando, pues. 12 milímetros. Ahí está. Y te piden la altura. ¿Sale o no sale la altura? ¿Eh? ¿Te acuerdas de h cuadrado? ¿Te acuerdas o no? H cuadrado es 3 por 12. ¿Y cuánto vale? Uy, ya. Ahí está en el chat, me dice la respuesta. 6 mm. Esa es la solución. Así es. Muy bien acá. ¿Quién? Rosario. ¿Qué tal Rosario? Ya. Acá me dicen, profe, faltó la 2. La 2 ya lo hice en el ejemplo. El 3, 4, 5H ya lo hice en el ejemplo. Y me facilito. Fácil para ti. Sí puede. Dibújalo nomás, sale. Dibujando nomás sale eso. ¿Ya? Ya. Vamos para la número 5. A ver ahí. Dice, las escaleras congruentes ya se encuentran apoyadas en la pared. Ya. Si la altura de esta, de la pared está hablando, ¿no? Es 3 veces BP, ya, vamos a suponer que BP sea X. BP sea X, estoy suponiendo. La altura de la pared va desde P hasta Q. La altura de la pared, de P a Q. Esa altura es el triple de X. Pues dice 3 veces BP. Entonces QB vale 2X. ¿O no? ¿Están entendiendo, no? ¿O no? A ver, a ver. Dice escaleras congruentes. O sea, la escalera es una línea. Esta es la escalera AB. Y la escalera CD. Tienen igual longitud. ¿Estamos? La altura de la pared PQ es 3 veces BP. Vamos a la resolución. A ver. Si BP es X. Entonces, BQ, perdón, PQ, que la pared es el triple de X. Por eso es que QB vale 2X. ¿Estamos? Ya.
Otro dato, AP más DR, ¿cuánto es? Es 8. ¿Ya? Es 8. AP, llámale a unidades. Y DR, llámale B. ¿Qué está? Ahí está. Dice, vamos a poner acá lo que piden, ¿ya? A ver. Piden. ¿Cuánto se debe deslizar el extremo C de la escalera CD para estar a la misma altura que la escalera B? O sea, en otras palabras, esta escalera se desliza hasta B, al mismo nivel. ¿Y cuánto ha recorrido? Ha recorrido 2x. Entonces, lo que piden acá es 2x. ¿Sí o no? Claro. Eso es lo que te piden. Ese es el recorrido 2x. Este que está acá. D se mueve para la derecha, se cae hasta aquí, al mismo nivel que B. Ah, ya. Como tú ves, ahí tenemos dos triángulos rectángulos. ¿Sí o no? ¿Qué podemos aplicar? Pitagoritas. Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ya, me piden, profesor, 2x. Eso es lo que se ha deslizado el C hasta B. Ya, muy bien. Entonces, apliquemos Pitágoras. Vamos a sombrear esos triangulitos, este por ejemplo. Y aplicamos el otro acá. Ya. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ya. Triángulo amarillo. L al cuadrado es igual a A cuadrado más X cuadrado. Suma de cuadrado de cateto nada más. Más X cuadrado. Ya está. Lo mismo hago en el triángulo celeste. Su hipotenusa sigue siendo L. L al cuadrado es igual a B cuadrado más el otro cateto del celeste, aparte de B, es 3x. Ah, ya. Entonces sería 3x todo elevado al cuadrado. Profe, ¿qué hacemos ahí? Ya pues lo igualamos, ¿no? Igualamos. Muy bien, tenemos ahí entonces A cuadrado más X cuadrado es igual a B cuadrado más 9X cuadrado. Listo, joven. El X lo mandas a restar y al otro lado te queda A cuadrado menos B cuadrado. ¿Te acuerdas tú en álgebra? También enseñó tu profe.
que A cuadrado menos B cuadrado es A más B por A menos B. Y eso te da ¿cuánto? 8x cuadrado. A ver, no sé si me han entendido hasta ahí o quieren que repita esa parte. ¿Está bien, no? ¿Está bien? El b cuadrado pasa a la restar, tendrías a cuadrado menos b cuadrado, pues sí o no. Y eso es a más b por a menos b. Y el x cuadrado lo mandas a restar a la derecha. ¿Qué dice el otro dato que también es importante? Acá hay otro dato. ¿Sé cuál es el dato? Dice AP más DR. AP es A y DR es B. ¿Sé cuánto te da eso? Te da 8. Y eso lo reemplazo aquí. En vez de A más B pongo 8. 8 multiplicado por A menos B. ¿Eso es igual a cuánto? A 8x cuadrado. Listo. Y ahí se va el 8. A menos B igual a X al cuadrado. Tenemos otro dato también ahí. AP es el triple de RD. Entonces aquí AP, que viene a ser A, igual al triple de RD, o sea, 3D. Ya, a ver, reemplázalo ahí. 3B sumado con B, eso me da 8. ¿Cuánto vale B? B es igual a 2. Y si B es igual a 2, ¿cuánto sería 3 por 2? 6. Entonces, como ya tengo los valores de A y B, ya puedo reemplazarlo aquí. El A que vale 6, le restas B que vale 2, y eso es igual a X cuadrado. Listo, joven. ¿Cuánto sale X ahí? 2. Pero ¿qué es lo que te piden? Te piden 2X. Entonces la respuesta, 2 por 2, 4 metros. Claro, esa es la clave. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, escríbeme en el chat, a ver, ¿cómo están los problemas? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo lo ven, pues? Sería interesante saber, ¿no? De repente, muy fácil para ustedes. A ver, esta vez. Ajá, muy bien, Mel, ya ves. A ver, este problemita, a ver, aquí me lanza la clave, a ver, la respuesta. La ayudo con el dibujo, ¿ya? En un triángulo rectángulo, la menor altura mide 6. Ahí está, la menor altura vale 6. Y la hipotenusa 14.
Calcule la diferencia de las proyecciones. Ajá. A ver. Ya, no puede, ¿no? No puede ser, no puede ser, ya. Vamos a la resolución, a ver. ¿Qué piden? Profe, están pidiendo la diferencia de las proyecciones. O sea, cuando baja la altura, ¿cuáles son las proyecciones? HC y AH. Entonces, te están pidiendo la diferencia HC menos AH. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Tú qué le has puesto? M y N, ¿cierto? O sea, tú has hecho esto. Vamos a ver así. Profe, le he puesto M y N. Ya, entonces, M más N es 14. ¿Y qué más? M por N es H cuadrado, o sea, 36. ¿Cómo resuelves eso? M más N, 14, y M por N, 36. ¿Ah? ¿Tienen alguna idea cómo resolver eso? Champeando números enteros, dos números que suman 14 y cuyo producto es 36. Entonces, también te voy a decir algo. Cuando tengas eso, dos números que suman 14, ¿no? Algo parecido, y un producto de 36, mira las alternativas. La gran mayoría de las alternativas son con raíces. Entonces tienes que descartar que M y N son enteros. No son enteros. Así, para empezar, no son enteros. Profe, no son enteros, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Algunos hacen esto, miren. Elevan al cuadrado y dices, M cuadrado más n cuadrado más el doble, 2 por 36, ¿sí o no? 72, 14 al cuadrado, 196. Luego lo mandas a restar. Y ya tienes m cuadrado más n cuadrado. Y luego, ahí está, pues. Entonces, ¿qué les recomiendo? Como estamos en geometría, utiliza este teorema. No sé si recuerdas este teorema de la famosa mediana relativa a la hipotenusa. Trazas la mediana. ¿Tú te acuerdas que estos segmentitos cómo eran? ¿Cómo eran los tres? ¿Cómo eran los tres? Igualito, ¿sí o no? Claro. Entonces, y te sale al ojo. Mira, mira, traza la mediana. Ahí está, trázalo, trázalo. Y luego dices, ya, voy a aplicar el teorema. ¿Cuál es el teorema? Cada uno vale 7. Colócale 7, profesor, 7. 7, colócale aquí. Y al otro lado también 7. Nada más. Ahora tú que eres hábil, halla por Pitágoras HM. A ver, vamos jóvenes. ¿Quién me dice cuánto vale
HM, por Pitágoras. HM. Está facilito. HM, por Pitágoras. Mucho demora. HM, HM, HM. ¿Cuánto vale HM? Muy bien, Emily. Bien, Samantha. Y ahora, ¿sabes por qué se han demorado? Ya, mira, te voy a enseñar un método bien bacán, ¿ya? Solo tienes que sumar 7,6. Nada más. 7,6. O sea, ¿cuánto es eso? Raíz de 13. Nada más. Lo sumas. 7 y 6, raíz de 3. ¿Está bien? Ya. Ahora, recuerda que AM, ¿cuánto es AM? ¿Te acuerdas de AM? Sí, ¿cuánto es? 7. ¿Sí o no? Porque M es punto medio. Oye, sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale H? Resta 7, réstale raíz de 13. Y ese es este valorcito que está acá, H. Oye, profe, qué fácil. Ya ves, era trazar la mediana nada más. Nada más. ¿Ya? Ahora vas a reemplazar. ¿Ya? Reemplaza. ¿Cuánto es HC? HC es raíz de 13 más 7. ¿Sí o no? ¿Está bien? Raíz de 13 más 7. Y de ahí, profe, le restas, pero le pones un paréntesis, ¿ah? ¿A quién vas a restar? A H. Y H lo tienes, es 7 menos raíz de 13. Ahora sí, no te equivoques, ¿eh? ¿Cuánto te da eso? Raíz de 13 más 7 menos 7, menos por menos, más otra vez raíz de 13. Vamos, chicas, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 2 raíz de 3. Ya saben mi secreto, ¿no? Ya saben mi secreto que les he enseñado, jóvenes. ¿Ya? Ya sabes. Si tú haces por el método algebraico, te vas a volver algebrista. Todo el tiempo al cuadrado, a cubo menos b cubo, a cuadrado más b cubo. No, pues. Con una mediana lo mataste todo ahí. ¡Pah! Salió todo. Eso es lo que se hace siempre en este tema de relaciones métricas. Traza la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Está bien? Acá me pregunta, ¿por qué 2? Ah, pues acá, mira. Este menos se multiplica con este menos y te sale más raíz de 13. Acá se cancela 7 y 7 se cancela. Raíz de 13 más raíz de 13, 2 raíz de 13. ¿Está bien? Ya, muy bien, ahí está. Chévere, ya. Veamos. Ajá, ya. Esta pregunta vino en examen de San Marco ya hace tiempo, ya. Ya, vamos a resolverlo. Ya no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, hay que usar varias propiedades. A ver, empecemos acá.
Ahí está. En una circunferencia, la cuerda CD corta el diámetro AB en el punto E. Dibujemos el diámetro aquí está el centro, ya sabes dónde está ubicado. Vamos a trazar una cuerda. Ya, ahí está. La cuerda es CD. Esta es la cuerda, mira. Cuerda CD y diámetro AB. ¿Está bien? Esa cuerda y ese diámetro se están cortando en la letra E. E de enfermo. Aquí están. Ah, ya. Y te dan como dato C que vale A. Y acá está. C que vale A. Y DE que vale B. ¿Está bien? Pero mira lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a hacer algo interesante porque lo voy a necesitar. Ya, mira, mira. ¿Este vale A? Sí, por favor. ¿Y este? ¿Vale B? Sí. Todo esto vale B. Entonces, ¿cuánto vale la cuerda CD? La cuerda CD es A más B. Así pues, ¿no? Mira, la cuerda CD es A más B. Pero hay un ángulo que mide 45. ¿Quién será? ¿Quién será el ángulo de 45? Es este que está acá. Dice el ángulo es DEB. Vamos, que coloque en 45 grados. Ahí está, mira. Muy bien. ¿Sabes qué te piden? Calcule AB. ¿Pero AB quién es? AB es el diámetro. Si R es el radio. Entonces te piden el diámetro. O sea, ¿cuánto vale AB? ¿Ya? Entonces vamos a poner la resolución. ¿Ya? Por acá. Piden el diámetro AB. O sea, dos veces R. Eso es lo que tengo que calcular. Ya, profe, ¿cómo lo voy a calcular? Ya, voy a repasar aquí en borrador, ahorita lo borro. Mira esta circunferencia y mira esta cuerda. Supongamos que este es el centro. ¿Tú te acuerdas que cuando yo trazaba esta perpendicular, lo dividía en dos partes iguales? Propiedad. ¿Está bien? Todos se acuerdan de eso, ¿no? Profe, entonces en el problema, ¿dónde está? Ya, en el problema, aquí está el centro. ¿Quién es el centro? O es el centro. Ahora le tengo que trazar la perpendicular a la cuerda CD. Pregunta, jóvenes, ¿cuánto vale la cuerda CD? La cuerda CD vale A más B.
La cuerda CD vale A más B. Cuando yo le trace la perpendicular, todo lo que vale A más B se divide en dos. ¿Estamos? A más B medio, o sea, desde aquí hasta aquí es A más B sobre 2. A ver, vamos a sumar. A más B sobre 2. ¿Estamos? Ahí está. Uy, sí, ahí está. ¿Ves? A más B sobre 2. Muy bien. Y ahora voy a llamar M a este segmentito pequeñito. ¿Está bien? Ya, ahora la pregunta es, ¿cómo calculo M? Por diferencia. Mira, M lo vas a calcular así. Este segmento B se va a restar con A más B medios. ¿Estamos? Vas a restar. Ya, pues entonces lo restamos. Ya, mira, mira. Primero va B. Luego le restas A más B medios. ¿Ya? Ya, ¿y eso cómo lo obtengo? Ya pues, ¿no? Fácil. A ver, mínimo común. Abajo, 2. Arriba. El 2 pasa a multiplicar al B. 2B. Menos. Rompe el paréntesis. Menos A menos B. Igual. Arriba te queda B menos A y abajo 2. Entonces B menos A sobre 2. B menos A sobre 2. Ya, al final entonces, M, B menos A sobre 2. Ya, entonces aquí hay un triángulo notable de 45, mira. ¿Ya? Entonces, los catetos, ¿cómo son? Igualitos. M también. Y luego, unes D con O. Y formas un triángulo rectángulo. ¿Qué le aplicas? Pitágoras, pero esa línea que yo tracé, OD, es radio. Nada más. Pitagorazo. Entonces, aplicamos en el triángulo verde, ¿no? Voy a ponerle así en inglés. Green. Así green, ¿no?
Mejor pongo verde. Me acuerdo, ya. ¿Quién es la hipotenusa de ese triángulo verde? R. Eso es justamente lo que hay que calcular, ¿sí o no? Entonces es R al cuadrado. Eso es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es M cuadrado más A más B medios, todo al cuadrado. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa acá? Acá tengo M cuadrado. Pero M ya lo tengo, pues. ¿O no? Vale B menos A. Entonces lo voy a colocar ahí, pues, ¿no? Ahí está. B menos A sobre 2. Ahí está. ¿Y esto no te parece conocido? ¿Qué identidad es esa en álgebra? Claro, identidad de leyenda, ¿sí o no? Entonces, solamente me queda R al cuadrado. Abajo hay una fracción. En el denominador, como ustedes comprenderán, es 4. ¿Y arriba qué vas a tener? Lo que tú ya sabes. B menos A. Todo al cuadrado más B más A al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? ¿Ah? R al cuadrado. ¿Esa no es leyenda de arriba? Claro, esa es leyenda. Te queda dos veces. No, dos veces no. Sí, dos veces. La suma de los cuadrados de A y de B, ¿no? Más B elevado al cuadrado. Entre 4. Ya, de ahí sacando la raíz, a ver, te queda, a ver, 2, ¿no? Saca raíz. ¿La clave la B? No. Pero falta todavía, pero falta, ¿sí o no? O sea, yo lo que quiero es esto, mira. Ya va para acá. Mira. Ese 4, mándale a multiplicar. Tendrías 4R cuadrado. ¿Sí o no? ¿Lo igualas a cuánto? A dos veces. Paréntesis a cuadrado más
B cuadrado. Ahí mismo hay secarle la raíz, nada más. Sáquele la raíz a ambos. 4R cuadrado a su raíz, ¿cuánto sería? 2R. Y el otro lado sería raíz de 2, paréntesis, a cuadrado, más b cuadrado. ¿Y qué es eso, profe? La respuesta. Porque ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo el diámetro. 2R es lo que te están pidiendo. Ah, entonces la clave es cosita. Esa es la clave. Te piden el diámetro. Ojo, te piden el diámetro. ¿De acuerdo? Ya. Uy, se me fue el tiempo. Con razón, tenía hambre. Bueno, jóvenes, hasta ahí. Ese problema vino en el examen de Samaco hace tiempo, ya. 15 años atrás, creo. Ahora ya no viene así, pero de todas maneras hay que aprender esas propiedades bastante, ¿ya? Listo, jovencitos. Nos vemos por la próxima semana. Nos comunicamos. Gracias. Gracias.